mirándolo y pensando que aún en estos momentos me hace vivir cosas especiales que no olvidaré. Justo hoy, dice Asael Ramírez, y no queríamos dejarlo pasar. Señoras y señores, los sultanes se llevan la victoria. 12 carreras, 18 imparables, un error, 0 carreras, 5 hit, un pecado, blanqueada combinada de los sultanes en su triunfo número 3 en esta serie sobre el equipo de el Unión Laguna, para de esta forma prepararse y enfrentar la próxima temporada. Laguna agradece porque hay un grupo de aficionados que hizo el viaje en un autobús desde Torreón, y ellos agradecen de la manera más profesional. Así que todo listo, Edgar, para que suene la campana. Así es, con la victoria del día de hoy el equipo de Sultanes lo veo ya afinado, ya todo listo para poder empezar esta nueva etapa donde se selecta a los mejores equipos para poder participar en un playoff. Aquí vemos en imágenes las felicitaciones de los mismos jugadores hacia ellos mismos por la labor cumplida en esta temporada. Pero sobre todo también agradeciendo a la gente, a la afición. Veremos si habrá alguien en particular, jugador más valioso, o como le decíamos, todo el equipo en general, en el agradecimiento porque ha terminado la temporada. El MVP se nos anuncia, es la afición de Monterrey, la afición de los Sultanes, el MVP, pero va a ser representado por Yadir Drake, quien les va a dar unas palabras a los fieles. Estoy muy contento, ¿no? Pero me gustaría darle el MVP de hoy a Gilberto Carrera, a Chacho. A él, un día como hoy, que se lo... Por tener un buen partidito ahí, que se lo den a él hoy. Gracias. Y también el MVP de esta noche, amigos aficionados, son todos ustedes aficionados, quienes nos han apoyado durante toda esta temporada. Les dejamos un video en pantalla. Muchísimas gracias, afición, por acompañarnos durante estos 60 juegos en casa, en donde vivimos alegrías, sufrimos derrotas, pero siempre con la cabeza en alto para enfrentar los playoffs, porque otra vez estamos en playoffs, afición. Muchas gracias. Vamos a seguir apoyando, porque aquí no termina el objetivo. El objetivo es el bicampeonato. Nada. Y darle las gracias aquí a la afición, que ustedes son el MVP número uno, y gracias por estar apoyando toda esta temporada completa. Se acercan los playoffs, vamos arriba, muchachos, somos